all across the world, in your hospital and other hospitals in your countries, and also across regions. It's made up of quite a dedicated team of academics and clinicians who've got real experience of delivering fracture liaison services, and we have a wide network of champions, so you can be assured that the advice we give is proven and tested in the real-world setting. Just to step back and define what a fracture liaison service is, we all know that many patients, after they've had a fracture, don't receive effective treatment to stop the next fracture. This leads to many avoidable fractures with costs to patients, families, healthcare systems, and countries. So a fracture liaison service at its heart identifies patients, investigates them, recommends treatment, and then importantly monitors them for treatment. It's usually a small core of specialists, maybe specialist nurses or doctors, and they actually deliver the pathway. We know that simply giving education or giving leaflets or asking others or referring to others to do this does not work. You may get a small improvement in, say, DEXAs, but you have no improvement in the overall treatment rates. And what makes up an FLS is a champion, and this is, I hope many of you here will be become champions in your own countries, who will lead the service delivery. And you will lead a small team of specialist nurses or physician assistants and administrators. You'll develop the patient pathways, the required diagnostic and laboratory tests, and also pathways for treatments and referrals. So how, just to step back to how we've been doing, we've been running now for some years, and we've got over 234 fracture liaison services spread across 35 countries and 6 continents. And our aim is to get as many FLSs as possible in every country in the globe. And we're really focusing on Latin America. Because of its aging demographic, there's a real concern that over the next decade or so, the number of older patients will increase substantially, and this will lead to a really high burden on existing healthcare services to manage fractures. So the aim of the ultimate aim of an FLS is to find all the patients, get them tested, started on treatment, and make sure they stay on treatment. And it's only when they stay on treatment that we can actually lower refracture rates and make those important savings that can pay for the service to run, as well as the improvements in emergency room attendance, fewer operations, and fewer patients needing family support. And the aim of the fracture liaison service is to tackle the barriers to stop the high-risk patient getting on treatment. Many healthcare systems have natural barriers that actually delay or disincentivize how quickly patients can get on treatment. And these are the system level, so at the regional healthcare or country level. These can be at the patient level or at the doctor level. So the first level is the system level, and this is around political policy making and developing political allies so that in your country, FLS becomes a political priority. And it's often useful to compare the need for setting up an FLS in terms of the need for other diseases. So from nearly 10 years ago now, we compared the burden of diseases of hip fractures and osteoporotic fractures with other long-term conditions. And definitely chronic airways disease, diabetes have a really high burden. Osteoporotic and hip fractures are there as well. They have a higher burden than breast cancer, ovarian cancer, and Parkinsonism. So many common diseases which have a higher profile actually have a lower burden of disease than osteoporotic fractures. And we know at the person level the burden's quite high. So 50% of hip fracture patients don't go back to their own home in the UK, with a high mortality rate, a greater loss of quality of life than average stroke, and more bed days in the UK than heart attack and stroke combined. So what are these country-specific barriers? Traditionally, there's been a low priority for osteoporosis and bone health, both in primary and secondary care. The lack of DEXA availability in many public hospitals has been an issue, but with tools like the FRACs, which do not require DEXA, has really opened up the possibility for non-DEXA-delivered fracture liaison services.
Another major country-specific barrier is that not all drugs are reimbursed, placing the burden on patients to supply and pay for the drugs. And then monitoring is another issue. With multiple insurance companies or schemes within a country, it's difficult to ensure continuity of care and how we can share activity between services that find the patients to services that monitor the patient. The next step is really around getting funded. And getting funded centers around a really crude business case. In this model, we have to develop what are the costs and the benefits of an FLS. And to do this, as a champion, you have to sit down and work out for each type of fracture, so hip fracture, other inpatient fractures, outpatient fractures, and spine fractures, who benefits from having fewer fractures compared to who pays. And once you know that, you can times that by the local volume to give you a cost saving. Who pays for the fracture can be FLS may be different to who benefits from the FLS. And the payment of the FLS may need to cover time for the specialist nurse, doctors, administrators, a database, all the way to drugs and monitoring. And often I get asked, how do you know how expensive an FLS should be, and how big should it be? Well, there are three key drivers to the cost of an FLS. Firstly, it should be big enough to meet IOF standards. So what is a good quality, effective FLS that should work? The second thing is it should be minimally disruptive. By that I mean you should try a little harder so that the fracture patient, who's often frail and already has lots of appointments, doesn't even notice the FLS as an extra burden. Fewer extra clinics, and try and blend or merge the FLS into the existing healthcare system. And then you need to know the volume. Just how many patients is your FLS going to see every year? So when you're looking at how big your FLS should be effective and efficient, we have standards now. These are set standards for FLSs across the globe that you need to meet. And if you meet them, then it really gives you a good chance of being effective and reducing the care gap. And we've got these criteria and standards translated into many languages, including Spanish, which you can see here. And once you've looked through these standards, you can then work out what sort of pathway the patients will have to go through. And once you know the pathway and the volume, you can then work out how many nurses and administrators you need to get the costs. And then what we advise is you actually do a small-term audit to work out the volume, so how many patients go through your center in a month, and timing the volume by the pathway costs will give you the total costs for the service. And then once you've worked out who pays for the FLS, you also need to work out who decides to fund an FLS, and these may be different stakeholders. And once you've identified in your own region or in your own country, who are the key players who are going to decide whether or not to fund an FLS in my hospital? Who are the people who are going to benefit from an FLS in terms of reducing fractures and reducing bed days or costs of operations? And who's actually going to paying for the nurse? You can develop a stakeholder map. The central person in this process is actually the FLS champion. And the champion takes overall leadership for the project, responsibility for managing and driving the process. And to be honest, the FLS champion doesn't need to be an international expert in osteoporosis. What they need to do is have skills in writing and communication, negotiating, and experience to deliver on target and on time. Once you've developed your business case, the next stage is how to implement. And what we recommend at the IOF is to have a staged implementation where you set up a core service, then gradually widen the case mix while you collect outcomes. What do I mean by that? This figure shows what I mean. So on the blue arrow, we have the different types of fractures: hip fractures, other inpatient fractures, clinic fractures, and vertebral fractures. And then on the green arrow, we have the steps from identification all the way to monitoring. And on the orange arrow, the need to collect data for outcomes to see if you're actually delivering on your aims. We suggest you actually complete the entire green arrow for one patient group. Get it working in, say, the outpatients, the hip fractures, or the other inpatients,
and then gradually spread it out to the other blue categories while you develop your database. One of the major challenges once you set up your FLS is to make sure it's sustainable. And here it's to make sure that in your data set you're collecting what we call key performance metrics. These include data completeness, how many hip fractures you've identified, how quickly you can assess them, and we've chosen 90 days as an assessment criteria, how many you're recommending bone treatment to, and how many can you monitor. And this may seem quite daunting, putting all of these four stages together. But the IOF, we developed a suite of tools for mentorship programs that I'll now go through to help you develop your service. The key part of the toolkit are the slide kits and the toolkits and the online global library of tools that are available. These are freely available, and we want you to use them, to change them, to adapt them. There's no reason why you should go back to the literature. All the information is available here. And we've tried to translate this into many languages as possible. So these are the languages that the framework is available, and there are further languages in which the assessment toolkit is available. We run a number of webinars, and this is one of them, outlining what the Capture the Fracture program can go through. And here is an itinerary of the next webinars that we have planned. We now have webinars in over 8 languages with over 300 attendees, and you can watch these at any time. We then have quite a specialist mentorship program, which offers on-site training either in person or one-to-one via the web, as well as workshops we run where 15 to 20 participants hosted by a local national society get together with a local FLS expert to go through in more detail the four steps that I've covered, from political prioritization all the way to setting up a sustained FLS. And we've run this in many places. So we've had the on-site training in France, we've had the workshop in St. Petersburg, and recently we've had a workshop in Mexico, which many of you may have attended. We had quite significant feedback from this. So this graph shows how confident the attendees were and presenting the political priority, the business case, getting started and getting improved and sustained in blue before and in yellow orange, in yellow after the workshop. And you can see here, attending the one-day workshop, really skilled people into being their own local champions. Finally, for patient groups and societies, we have a global patient charter, and there'll be a webinar on this on the 10th of October. We're trying to raise awareness globally as well as nationally. Finally, I'd like to thank all of the national societies. The Capture the Fracture program works through its affiliation with national societies who all help us to build the content and also the deliverables for the package. That's all I had to introduce to you about the Capture the Fracture program. It's a fantastic toolkit, there's lots of resources, and is here to help you build your FLS. I think now we're going to hear from Dr. Felipe about how he's developed his FLS in his local country. Thank you very much. Thank you, Dr. Katin, for your presentation. We are going to have questions at the end of Dr. Felipe Gerasi's presentation. Muchas gracias, Dr. Katin, por su presentación. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer una vez finalizada la presentación del Dr. Felipe Gerasi. Ahora sí, le voy a dar al doctor Gerasi la posibilidad de que comparta su pantalla. Mientras tanto, les cuento que el doctor es especialista en endocrinología y metabolismo y actualmente jefe del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Sanatorio Las Lomas y del Centro Médico Nordelta en Buenos Aires, y también jefe del Servicio de Densitometría Ósea del Sanatorio y, obviamente, coordinador de la Unidad de Coordinación de Fracturas de Capture the Fracture en el Sanatorio Las Lomas, que es el caso que nos viene a contar hoy en el webinar. Bienvenido, doctor Gerasi. Hola, Victoria, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes nuestra experiencia. Gracias a las autoridades del IOF por invitarnos y presentar y permitirnos presentar el corto tiempo, llevamos aproximadamente un poco más de un año introducidos en el programa Capture the Fracture. And gracias también, thank you, Dr. Hassin, for your very nice presentation in the global program. Oh, you're very kind. Thank you. You're welcome.
Si me permiten, voy a continuar la presentación en castellano. Bueno, como ustedes podrán ver la primera diapositiva, esto comenzó en los congresos en los cuales hemos participado, organizados por la IOF, y donde tomamos nota de este realmente programa ambicioso y comenzamos a preguntar y a investigar, tanto a través de la web como con las diferentes autoridades de la IOF, con respecto al programa, y nos dio la posibilidad de introducirlo en nuestro centro de trabajo, cuanto vemos como a continuación vamos a mostrar determinadas falencias desde lo estructural. Lo mostró muy bien el doctor Hassin en su presentación. Lamentablemente no tenemos a nivel nacional ni a nivel regional en nuestro país una organización que evalúe este tipo de patologías. Entonces, es importante refrescar que una fractura por fragilidad ósea se produce cada 3 segundos a nivel mundial y los pacientes con fractura previa tienen mucha probabilidad de una segunda fractura. Me voy a permitir pocos minutos, refrescar la parte lógica de esta afección con un número mayor de participantes a nivel local y a nivel de nuestra región. Esta información que quiero compartir es de mayo de este año, de la ISSD. Dice que la osteoporosis, que es una enfermedad silenciosa, afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo. Las fracturas son la consecuencia clínica de la misma, y que hoy en Estados Unidos, 1 de cada 5 personas que padecen una fractura de cadera mueren a consecuencia de la misma. Todos sabemos que la fractura de cadera tiene un 30% de mortalidad dentro de los 6 primeros meses de producido el hecho. 50% sobrevive a los 3 años, el 30% a los 5 años y el 10% a los 7 años. Estos números de por sí nos tienen que dar idea de la envergadura del problema, desde lo médico y social que enfrentamos y lo socioeconómico, por todas las alteraciones que esta afección trae a quienes la padecen, a la familia y al medio donde el individuo se desenvuelve. Por ende, la prevención es costo. Las fracturas son prevenibles. El costo de tratar las fracturas osteoporóticas en Estados Unidos, de acuerdo a la misma data, es de 20 billones de dólares al año y solamente se invierte 1 billón en prevención. En nuestro país pasa algo semejante, lo vamos a mostrar a continuación. Hice una introducción global de un mercado grande como es el de los Estados Unidos y ahora vamos a mostrar qué pasa en la región Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Estos son datos oficiales de un trabajo realizado por la IOF y una Task Force en el año 2012 que tomó 14 países de nuestra región. La población por encima de los 50 años conforma hoy entre el 13 y el 29%, y se estima que para el año 2050 va a estar entre el 28 y el 49%. Eso va a crecer alrededor del 70%. Esto también mostró el estudio Labos, que es el del cual estoy refiriéndome. Abarcó 5 países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Puerto Rico. Va de la mano de otra afección crónica que también está creciendo y de manera alarmante en toda la región Latinoamérica, como es la diabetes mellitus. Y todos conocemos la asociación y la frecuencia que hay de la diabetes con la osteoporosis, como lo definió muy bien el doctor Ferrari este año en el Congreso de la IOF, la diabetoporosis. El porcentaje prevalente de fractura vertebral es de casi el 15% y alcanzó el 38% en mujeres mayores a 80 años de edad. Esto dentro del estudio Labos.
datos de la Argentina, se producen casi 500 fracturas de cadera, 488 para ser preciso, cada 100.000 habitantes en población por encima de los 50 años de edad. Evidentemente los equipos DEXA, como también mostró el doctor Hassin, para el diagnóstico hay 1 a 10 por millón de habitantes. Todos están en zonas urbanas y específicamente en centros privados. En nuestro país no hay equipo de densitometría a nivel público. Continuando la presentación, también asumimos que en la Argentina, como en otros países de la región, ya lo dijimos, no hay política de Estado que cubra la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta afección. La bifosfonato está ampliamente disponible en todos los países de la región. Otras terapias como los CERN, el ranelato de estroncio, ya hoy no está presente en el mercado argentino y tengo en México también ha salido de la venta. La paratormona y el denosumab están disponibles, pero con un acceso más limitado de la población. En Argentina, el costo de una fractura de cadera en el año 2012-2014 era de aproximadamente $3.100. Muy bien, como lo mencionó Victoria en su presentación, formamos parte en calidad de bronce del programa Capture the Fracture. Y voy a presentar ahora brevemente, en los próximos minutos, lo que es nuestra experiencia con el programa a República Argentina. La prioridad que nos dimos siguiendo las recomendaciones de Capture the Fracture con los siguientes en nuestra institución. Por supuesto, endocrinología, del cual formamos parte, traumatología, neurología, clínica médica, la guardia de clínica médica y la guardia traumatológica, el servicio de geriatría y, por supuesto, la colaboración indispensable de la enfermería. Perdón, doctor, nos está llegando con un poco de delay cada vez que pasa sus diapositivas. Sí. Ahora estamos en prioridad trabajo en equipo. Ahora capturar a los pacientes. Ahí está. Bueno, quiere que remarque nuevamente, Victoria, lo que implica para nosotros trabajar en equipo, y voy a retardar el comienzo de cada diapositiva, si le parece bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces, continuando y repitiendo, si no se entendió muy bien, la prioridad la pusimos, el foco fue puesto en el trabajo en equipo, multidisciplinario, entre el servicio de endocrinología, traumatología, neurología, clínica médica, la guardia médica de clínica, la guardia traumatológica, el servicio de geriatría y la colaboración indispensable de la enfermería. Bueno, la propuesta era capturar a los pacientes con fractura previa o reciente, recién ingresados a la institución, por cualquiera de los servicios o de las vías que acabamos de enumerar. Entonces, pusimos en práctica un sistema de identificación y seguimiento del paciente fracturado, tanto para el paciente internado como para el paciente ambulatorio, o sea, proveniente de consultorios externos, o el paciente que salía del quirófano intervenido por una fractura. Por este, y siguiendo el razonamiento, la prevención de la fractura secundaria debe realizarse en un tiempo menor a las 8 semanas desde la fractura previa. ¿Qué herramientas utilizamos como para estudiar al paciente, evaluarlo, incluirlo en el programa y prevenir la posibilidad de una segunda fractura? En primer lugar, mencionamos el algoritmo FRAX, que lo podemos utilizar
en nuestro servicio ya se encuentra incorporado al estudio de metría ósea, o sea que todo paciente que realiza un estudio densitométrico, dentro del informe está incluido el FRAX. Si no tenemos acceso a la densitometría, se puede acceder al FRAX a través de la web, completando los datos epidemiológicos que pide. Hay una serie de preguntas, en total son 9, 10 con el sexo, y eso nos va a calcular con o sin DEXA el riesgo probable de fractura de estos pacientes en los próximos 10 años. También elaboramos un formulario específico para estos pacientes, donde evaluamos la parte de metabolismo fosfocalcémico, tomando al hueso como un tejido vivo y en constante remodelación, que comprende todos los parámetros de screening que ustedes pueden ver en este momento en la presentación, desde el hemograma completo hasta osteocalcina, pasando por los marcadores de resorción o formación, el HIV si corresponde, pero absolutamente a todos los pacientes se le realiza este screening de laboratorio. Por supuesto que lo primordial es la análisis cuando se recibe el paciente. Continuamos luego cómo determinamos el contenido mineral óseo. Evidentemente, el método de elección es la densitometría ósea, el método de aquí se nos agrega una nueva herramienta, prácticamente hoy indispensable en el día a día, y ya es una realidad, porque lo que se presentó como un proyecto ambicioso hacia fines del año 2015 fue confirmado en el año 2016 y ratificado en el año 2017, como es el Trabecular Bone Score. El TBS, como lo llamamos normalmente, es un software que incorporado al estudio densitométrico nos permite también de manera concreta estimar el riesgo potencial de fractura en nuestro paciente al ser evaluado por densitometría. Sabemos que DEXA mide la densidad mineral ósea, determinando la fortaleza ósea y el potencial riesgo de fractura de acuerdo al FRAX. Pero la evaluación de una vértebra, analizando su microarquitectura, esto es lo que hace el TBS. Es una herramienta que estima el riesgo de fractura basado en la microarquitectura vertebral. Y si ustedes me permiten, a modo de ejemplo, nos pareció oportuno mostrar dos pacientes de edades disímiles en nuestro servicio. Victoria, ¿está llegando bien o debo demorar más todavía el paso? No, todavía no vemos los casos clínicos. ¿Ahora? A ver, aún no. Seguimos en la diapositiva que dice TBS Trabecular Bone Score. Ahora tendría que verse el de densitometría más TBS. Y un ejemplo de un caso clínico. Por el momento vemos uno que dice TBS Trabecular Bone Score. Health. Ahora sí, DMO más TBS, mujer de 57 años. Perfecto. Este es el primer caso clínico que nos pareció interesante integrar, que es una mujer de 57 años de edad, como verán, una persona joven, con una DMO a nivel L1-L4, con un T-score de menos 2.2. Hasta aquí podemos decir, bueno, de acuerdo a valores densitométricos, es una paciente con una osteopenia de moderada para arriba, ¿sí? Pero cuando le hacemos el análisis mediante el TBS, nos da un score de 1199. El estudio que confirmó como herramienta importante al TBS incluyó a nivel mundial 30.000 mujeres y determinó como valor normal de ese score el número de 1300. ¿Qué significa?
todo score que está por arriba de 1300 está dentro de valores normales. Todo score que está por debajo de 1300 está dentro de valores una mayor probabilidad de fractura, un riesgo elevado en el corto a mediano plazo. Otra presentación totalmente, si ustedes recordarán, la imagen anterior de la columna era una imagen en escoliosis, en cambio la que tenemos actualmente es una columna prácticamente normal, salvo por el E4 que está aplanada hacia la izquierda. Es una mujer de 73 años de edad con un T-score L1-L4 de 0,1, normal por completo. Pero cuando analizamos mediante el TBS, nos da un score de 1101. Mostrando esto, una alteración de la microarquitectura con mayor riesgo de fractura y siendo pasible esta paciente de tratamiento preventivo por su patología ósea. Ahí llegó con un poco de delay el caso clínico, doctor, así que si quiere pasar ahora a la otra diapositiva, esperamos un poco. Perfecto, se escuchó bien el comentario con respecto al T-score, al riesgo de alteración de la microarquitectura y el riesgo de fractura, y la necesidad, en este caso, de hacer tratamiento preventivo. Sí, pasaré perfecto. A la próxima. Bueno, entonces, de acuerdo al lineamiento del programa y en coincidencia, por supuesto, con lo que mostró el doctor Hassin, la evaluación global de riesgo de fragilidad ósea lo hacemos a través de la anamnesis, a través de la densitometría, y allí contamos con el FRAX como herramienta predictora de fractura en los próximos 10 años y también con el TBS. Otro tema que también nos ha parecido importante y fundamental agregar dentro de la evaluación de nuestros pacientes y sobre todo en aquellos pacientes con más cantidad de años es la pérdida de masa ósea, o sea, la sarcopenia. Sabemos que fisiológicamente por encima de los 40 años de edad perdemos masa muscular y que ante determinadas condiciones clínicas, ya sea enfermedades o traumatismo o inmovilizaciones, también se incrementa la pérdida de masa muscular. Esto hace el bienestar general de nuestro paciente y es un tema que hay que tener en cuenta. Nosotros lo medimos normalmente de nuestra actividad, de nuestra institución, a través de la composición corporal total por la densitometría corporal total. En relación a la fractura vertebral, la mayoría de las mismas no son detectadas ni reconocidas. Estamos estableciendo un sistema institucional para identificar las mismas en pacientes que se presenten o ingresen a la institución por cualquier motivo. Esto lo hacemos a través de la radiología convencional o a través de la morfometría vertebral, a través de la densitometría ósea, que realmente permite una imagen radiológica y una imagen específica de cada cuerpo vertebral con su contenido mineral óseo al medir gramos sobre centímetro cuadrado y nos da perfectamente la anatomía de la vértebra. Por supuesto que el programa está en marcha, tenemos que ir mejorando la integración de cada uno de los actores al mismo, hay que mecanizarlo, hay que automatizarlo, comenzamos, estamos creciendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez recibimos más pacientes de todos los servicios intervinientes, pero todavía nos falta
para llegar prácticamente al 100% de los pacientes que ingresan a la institución con una fractura. Esto es concientización, es trabajo, como explicó el doctor Kassim, y es la responsabilidad y el hecho de involucrarse personalmente cada uno de los actores al mismo. En cuanto a la intervención global, los pacientes reciben un asesoramiento preventivo que incluye cambios en su estilo de vida, los cuales son implementados a través de diferentes programas, tratando de reducir el riesgo de fractura al margen de la medicación específica que corresponde en cada caso. Todos sabemos que la cesación del tabaco, la disminución de la ingesta del alcohol, la actividad física, incorporarla, es positivo, completar con una buena nutrición, hablar con la gente de rehabilitación para corregir una mala coordinación y equilibrio, son específicos para mejorar la calidad de vida de cada paciente en particular. Ustedes están observando en este momento un programa que es un flyer que también desarrollamos en nuestro servicio para apoyarnos en cuanto a la reeducación o los cambios de hábitos que tratamos de inculcar en nuestros pacientes sobre la importancia de la nutrición sobre la salud ósea, donde tocamos la ingesta diaria de calcio, de vitamina D, cómo deben exponerse al sol, cómo debe ser la ingesta de proteínas. Los diferentes micronutrientes como la vitamina K, el zinc, los carotenos, el magnesio, la actividad física, qué tipo de actividad física aconsejamos realizar y quiénes deben realizarla. Esto es un folleto. Otro punto importante es la prevención de las caídas, donde allí trabajamos también en combinación con el servicio de oftalmología, de neurología, la parte de kinesiología, tratando de mejorar la movilidad de los pacientes. Espero que puedan estar observando en este momento en pantalla también otros flyers que también damos sobre prevención de caídas, que también le suministramos al paciente, donde se lo aconseja de utilizar un calzado cómodo, práctico, que si tienen dificultades en la marcha se apoyen con bastones o trípodes, que no ingieran gran cantidad de medicamentos, sobre todo aquellos que puedan alterar el sensorio, que se tenga cuidado en la caminando sobre alfombras, el uso de anteojos para permitir una visión adecuada y el evitar realizar tareas en el hogar que puedan traer aparejados accidentes como es el caerse de un banco o de una escalera. Resumiendo, todos los pacientes mayores de 50 años de edad sin tratamiento al momento de la fractura serán referidos al médico determinado coordinador del programa. El objetivo es evaluar la necesidad de iniciar tratamiento específico o no en concordancia con las guías internacionales y las guías nacionales al respecto. Los pacientes que al presentar la fractura ya estén recibiendo tratamiento específico para su osteoporosis u osteopenia son reevaluados sobre el cumplimiento del tratamiento. Recordemos que dentro de las recomendaciones de la IOF, el año pasado se discutió mucho el tema de que paciente tratado y que realiza una fractura, debemos de pensar en una falla de tratamiento y reevaluar nuevamente todo lo que se ha hecho y ver qué se va a hacer en el futuro con dicho paciente.
Consideramos otras alternativas en el tratamiento médico, optimizando también las intervenciones no farmacológicas. Y si me permiten, antes de finalizar, una recomendación basada en nuestra experiencia. Hay mucho publicado en la literatura internacional, pero recordar que se fracturan más frecuentemente los pacientes con osteopenia que los pacientes con osteoporosis. Porque al paciente con osteoporosis uno le dedica mayor tiempo, mayor dedicación, focalizamos más. El paciente con osteopenia, por lo general, tenemos una actividad más contemplativa y si vemos el número, es la porción mayoritaria de la población. Y aquí es donde tenemos que poner el foco preventivo. Bueno, les agradezco mucho nuevamente a las autoridades de la IOF Latinoamérica la posibilidad de presentar nuestra experiencia y aquí ustedes verán plasmado al equipo que conformamos en el Servicio de Endocrinología del Sanatorio Las Lomas, el cual tengo el gusto de coordinar y de presidir, y donde estamos todos trabajando en pos de nuestros pacientes y tratando de disminuir esta afección que cada día es más frecuente. Muchas gracias.